te pide coima el porvenir. Si el que te jedi la primera vez falló, si no sales en la foto. ¿Quién sos? Soy Pablo Fernández, más conocido como el Moncho por ahí. ¿Quién te puso Moncho? Moncho es mi viejo. Ah, claro. Yo soy, siempre fui el Monchito. Hasta que te hiciste famoso jugando al fútbol, tu viejo era bastante famoso en lo que hace, ¿no? En lo que hacía. Bastante, no sé, conocido, sí, sí. ¿Sigue laburando, no? No, no, ya ahora, ya se jubiló. Uno de los talleres más reconocido y más recomendado de La Plata. Sí, sí, sí. Vamos a meterle el chivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En 136 y 528. 136. Sigue funcionando el taller. Sigue funcionando. Y él baja. Él baja y mira. Se la pasa igual en el taller. Pero vigilantea, bueno, controla. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. No lo puede sacar de ahí. Moncho, a los 5, 7, 8 años, ¿eras bueno jugando la pelota, pero ya te destacabas en la bicicleta? ¿Cómo fue esa convivencia de dos deportes tan diferentes? Sí, yo a los 6 años empecé a correr en bicicleta. ¿Por qué? Porque mi viejo era ciclista y, bueno, yo decía, cuando era chiquito decía, voy a ser corredor de bicicleta y chapista como mi viejo. Qué grande. Cuando sea grande. Y, bueno, empecé a correr a los 6 años. ¿Él se destacó como ciclista? Sí, andaba bien mi viejo. No fue una de las, por esto que tenía que trabajar y todas esas cosas, no se pudo dedicar de lleno. Ese caso de joven también a los 19 años, bueno, tuvo que dejar el deporte para dedicarse a la familia, ¿no? Por supuesto. En esa época había que trabajar y, bueno, mantener a la familia. Así que él te compró la primera bicicleta, él te la arreglaba, sí, todo. Sí, la sí. Tenías impecable. No me olvido nunca. Yo tenía 2 años y medio, tenía. Porque yo soy de mayo. Sí, casi 3 para los Reyes. Me regalaron la bicicleta a los Reyes. Y ahí empecé a andar, una bicicleta chiquitita era. Y bueno, ahí empezó mi amor por la bicicleta. ¿Competiste? Sí, competí. 6 años. ¿A nivel local, provincial? Sí, nacional. Sí. ¿Nacional también? Sí, sí, sí. ¿Levantamos alguna copita o no? Y 9 veces campeón argentino salí. ¡Epa! Sí, sí, sí. ¿A qué edad campeón argentino? ¿9 años seguidos? No son uno por año, sino había campeonatos argentinos, por ahí en un 9. Año había 2, metí 9, sí, 9 campeonatos argentinos, pues campeonatos, que se entre son los 13 y los 15, sí, pero andaba bien. Entre los 6 y los 12. Entre los 6 y los 12. Eran infantiles, pero bueno, andaba por todo el país corriendo. Y en ese momento, ¿cuál era tu virtud? Siempre tuviste unas gambas impresionantes, sí, ¿no? Sí, lo físico, siempre. Siempre el físico. Sí, siempre el porque físico. Porque a esa edad no hay una estrategia, un plan de carrera. No. Acá acelero, acá descanso. No, edad? Sí, hay. Ah, ¿había? No, había. Sí, sí. Es más, me acuerdo en una carrera que mi viejo me dice, cuando yo te grito, mi viejo se paraba en una esquina, ponele. Era en un circuito. Me dice, cuando yo te grito, arrancá y embalá. Bueno, dicho y hecho. Yo por ahí ni contaba las vueltas, eran poner 12 vueltas, 10 vueltas. Y en una me grita mi viejo, arrancá, y arranco. Embalo yo solo, nadie, levanto las manos, y faltaba una vuelta. Ahí empieza la campana, clan, 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 clan. Él no había contado las vueltas y me hizo embalar una vuelta antes. Está bien, ¿y pero llegaste o no? No, sí, después dimos otra vuelta más y después gané igual. Bien. Me acuerdo, fue un campeonato argentino. No quemaste todo el combustible. No cambié, no, y esa edad no quemas nunca. Y bueno, ¿y quién te saca de la bici porque te vio condiciones con la pelota? No, y bueno, en el barrio jugaba todo el día, me levantaba. ¿Dónde estaba la canchita en ese momento? Enfrente de mi casa. Enfrente. Enfrente de mi casa. Enfrente del taller. Donde está el taller ahora, había una. Sí. Y al lado había otra. Teníamos 2 canchas. Por ahí donde jugaban los grandes, que eran los más grandes, que ahí jugaban los sábados, yo cuando podía me metía. Y el primer rasgo de personalidad y de que un pibe juega bien es si se la banca con los grandes. Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo. ¿Te llevaban con los grandes? Me daban una patada también, sí, sí. ¿Te la daban? Sí, sí, sí. Porque yo era rápido, escurridizo, y bueno, decían, este pendejo, decían, pa, me pegaban cada patada. ¿Y fueron? Pero bueno, ¿te curtió eso? Me curtió, sí, sí. ¿Y a gimnasia? ¿Hubo un club antes? Sí, jugué, yo arranqué en Peñarol de Olmos, jugué unos partidos ahí con 9 años, y bueno, después fui a jugar a Abastense Argentino. Abastense porque mis abuelos eran de Abasto y yo en las vacaciones me lo pasaba ahí en Abasto y bueno, y jugaba todos los chicos, todo el día al fútbol. Y había un técnico, el técnico de ese momento de la categoría 71, que era Jorge Jiménez, que actualmente vive en Abasto, que me iba a buscar todos los días, porque como por ahí jugaba bien y había partidos por acá y me iba a buscar y mi viejo me, no, que tiene que correr, que mañana tiene que correr, que hoy tiene que correr.
Mi viejo no quería que juegue al fútbol yo, porque decía que me endurecía las piernas. Y él quería que yo esté rápido y ágil para correr en bicicleta. El Y bueno, fútbol conspiraba contra el contra el ciclista. ciclismo, sí. Mirá vos. Pero bueno, fue más fuerte mi ímpetu por jugar que terminaba de correr una carrera y mi viejo me tenía que traer corriendo para el club a Abasto para ir a jugar o teníamos que jugar Es que en los además me lados. parece que por tu personalidad vos siempre fuiste un tipo muy querido, muy amiguero. La verdad, las cosas por su nombre. No tuviste fama de conflictivo, de tipo jodido en el fútbol. Buen jugador, mal jugador, después lo charlamos, pero siempre un tipo muy querido en los grupos. Y en el ciclismo me parece, sos vos y la bicicleta. Sí, Habrá es un más poquito de individual. charla antes y después, Sí, pero sí, sí. sos vos ahí arriba. Sos vos de arriba. Sí, es un deporte individual. Salvo ahora los equipos que corren Tour de Exacto. Francia, Giro de Italia, que ya es más equipo, pero en esa época es todo individual, ¿viste? Sos vos y la bicicleta nada más. ¿Y quién te mete? ¿Quién te abre la puerta de gimnasia? Fui por Raúl Visconti, que era el padre de un chico que jugaba conmigo, de Alejandro Visconti, que bueno, él era amigo de mi viejo. Y le dijo que si yo me quería ir a probar, porque sabía por ahí que andaba bien, si me quería ir a probar a gimnasia y que vaya, bueno. Y mi viejo me dejó, fui, un martes, un miércoles, me ¿Quién te acuerdo que probó? fue, Víctor Prevetoni. Víctor Prevetoni, que era el técnico de la 71 ¿Y de quedaste en el gimnasia. primer día quedaste? Y quedé, sí. Y al otro sábado ya empecé a jugar, me acuerdo. Fui un Ahí, martes, ¿qué edad tenías? tenía 12 años. Y cuando te preguntó Víctor, ¿y vos de qué jugás? ¿Qué dijiste? De 8. De 8. De 8. Siempre Sí, jugaste más o menos lo sí, mismo. sí, sí. Un poco más cerrado, un poco más Sí. abierto. Cuando jugaban infantiles, que jugaba en cancha 7, no jugaba en cancha 11, nunca jugué en cancha 11, empecé a jugar en gimnasia recién en cancha 11. Jugaba de 5 o de 9 en el medio, ¿entendés? En el medio. Por El los eje costados no central. jugaba, el eje central, claro. ¿La Como embocaba de corría nueve? y hacía goles, sí, cuando era chiquito hacía goles. Hasta en inferior hacía goles. Después ya en primera se complicó. En inferiores, ya en AFA, de todo lo que viviste, el mejor técnico, el mejor momento, los mejores amigos, el mejor equipo que integraste, a ver, ¿cómo lo armamos? No, amigos me quedaron todos, ahora tenemos un grupo que bueno, que nos hablamos y de vez en cuando yo por ir ahora no me estoy juntando porque estaba afuera, pero nos hemos juntado, toda la 71, A ver, la banda habitual, ¿quiénes están? Gato Andrade arquero, Pacheco arquero, Pablito Barrochelotto arquero, El hermano de los tenemos el mellizos, hermano de los mellizos, médico. sí, médico, bueno, Carlito Figueroa. Alejandro Visconti, Cristian Romero, el hermano de Chirola, no, una banda que si los nombro, viste, me tengo que nombrar a cada uno, Daniel Liforena, no, Mancinelli, no, un montón que bueno, no, por ahí no los quiero seguir nombrando porque alguno me voy a olvidar y se va a enojar, pero bueno, son Está todos que bien, los la tengo en banda recuerdo, armada, buena banda, amigo, banda, asado, sí. cerveza, ahora todo bárbaro. A la hora de jugar, ¿cuál fue el mejor equipo de inferiores que integraste? No, es que éramos siempre los mismos. Desde Película novena, repetida. película repetida, éramos siempre los mismos. La 71 nunca se caracterizó por pelear primeros puestos. Pero que Éramos de mitad de la banda tabla, estaba unida, la estaba banda unida. estaba unida, la banda era terrible. No, sí. Éramos muy vagos, ¿Y éramos muy, muy traviesos. qué técnico manejó mejor a esa banda de forajidos? Mirá, yo tengo un recuerdo muy lindo de Mariscal, el viejo Mariscal. Que bueno, él me empezó a dirigir a novena, me dirigió a novena y octava. Ya después en séptima estuvo Pedro Efime, bueno, después estuvo Roberto Di Plácido, y ahí yo ya salté en sexta división, ya salté a primera. De sexta a primera. Sí, de sexta a primera. Una animalada. Sí. ¿Pero por qué? Porque estabas ya muy bien preparado físicamente. ¿Fue más lo físico que impactó del Moncho Fernández o porque ya jugaba bien ese 8? No, no, como te digo, yo hasta en inferior era hábil. Después no sé qué me pasó. Nah, tampoco fuiste un picapiedra, No, pará. Eras un no, volante pero con mucha sí, dinámica. mucha dinámica. Tenía Mucha mucho, dinámica. mucho físico. Yo me caracterizaba por tener mucho estado físico. Entonces dentro de la cancha estaba en todos lados cuando jugaba en inferiores. Y por ahí sobresalía eso. Que hizo bueno, que el técnico Lito Luzardo, que dirigía la reserva en ese momento de gimnasia, me suba, jugué un par de partidos en reserva. Y bueno, ya después el gordo me puso en primera. Pará. Voy a tomar respeto. Explícale a la gente quién es el gordo. Luis Garisto. Un Tu crack. técnico, Mi técnico. el técnico de tu Mi carrera. técnico. Habrás tenido mucho. Sí. Y Vos sos ahora, un producto del gordo, por ahí no Garisto. sé si lo está viendo, pero le quiero mandar un gran abrazo, un fuerte abrazo que le hagan llegar. Que bueno,
un inconveniente, bueno, no sé si sabías vos. No, de salud. Esta semana, sí, de salud. Le han amputado una pierna. Ah. Así que bueno. ¿Está en Montevideo? Está en Montevideo, sí. Un abrazo muy grande y bueno, lo Qué estimo tipo mucho. simple, ¿no? Sí, un docente de la vida. ¿Y cómo hacíamos para contarle a la gente por qué era tan buen docente, tan querido? Sencillo. Se hablaba poco. Sencillo. Simple. No hablaba de más, por eso. Moncho. Mucho. ¿Qué te hace falta? Jugar, digo, cuando me hizo debutar por segunda vez en Banfield. Porque yo ya antes de ir a Ya Banfield eras ya me había retirado. un viejito ahí. Ya me había retirado. Te metió en la Copa. Sí, Copa Te metió en la Libertadores. Copa Libertadores. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y jugaste bien, ¿eh? Me acuerdo de ver los Sin partidos duda. por televisión. Sí. Pero pará, este es el final de tu carrera. Y Sí, todavía no claro. empezamos. Sí. En primera, ¿te costó? ¿Quién No. te ayudó de compañero? ¿Quién era cacique en la Y banda ahí de estaba, primera y te dijo, claro, Benín vive? sí. ¿Lo medio te protegió quién? Yo no me voy a olvidar nunca del Turco de Neve. El Turco de Neve que jugaba en mi Luis posición, Abdeneve. Luis Abdeneve. Se hizo famoso en Unión de Santa Fe, jugó en Sí, Boca. sí. Y en Gimnasia, poquito. Sí, No sí, sí, dejó un sí. gran recuerdo. Pero tenía una calidad enorme, me acuerdo. Y él por ahí jugaba un poco de volante, de jugar volante por derecha, de volante más 10. Y él me decía, Monchito, me dice, vos pegá el culo a la raya. Cuando querés recibir siempre solo. Dice, no te pongas en el medio, dice, pegate el culito a la raya y vas a recibir siempre con la cancha de frente. Un consejo Un consejo ideal. ideal, que por ahí uno no llega Salite crudo. del lío, Claro, buscar a abrir claro, la salí de cancha. ahí del medio, de buscar, correr atrás de la pelota. Abrí la cancha, metí el culo en la raya y vas a recibir solo, dice, con la cancha de frente y ya vas a tener más panorama. Eso no me voy a olvidar nunca. No, pero después en esa banda estaba todo, bueno, estaba el Cabezón de Paso, el Vasco Errázuriz, Gambier, ¿Gendulain? Wendulain, sí, Charly García, Mauro Ayrés, Bueno, sí, había jugadores. Saturno, no, había una banda, el Negrito Olivera, El Dogo. el Lobo ¿Moriconi Olivera, en un el gran arco? Moriconi en el arco, sí. Yo debuté en el año ese del 89, que se jugaba a los penales, cuando se empataba, Y le fue muy bien a iban a los Gimnasia con penales. esa definición. Y sí, Siempre dominamos, sumaba un siempre puntito extra. sumábamos un puntito más, sí. Bueno, recién empieza este recorrido con uno de los tipos más queridos en lo que hace a la región del fútbol. Lo que pasa es que es muy metido para adentro, pero no porque sea tímido. Es un atorrante ahoral, limado por los años, pero es muy familiar, muy de vida hogareña, de estar siempre con los suyos. Por eso yo quería rescatar a este Moncho Fernández que usted habrá visto en la Copa Libertadores, siempre al costadito y un paso atrás de Gustavo Adolfo Costas. ¿De dónde se hicieron amigos? Si Costa era de Racing y él de Gimnasia, ¿por qué lo llevó Costas? Bueno, también lo va a explicar en esta firma de aclaraciones. Quiero hablar de Penayo, negocios inmobiliarios. Garantía de seriedad y de confianza, alquilando propiedades, vendiendo también casas y departamentos en la Ciudad de La Plata desde hace mucho. Ubíquelo en la misma dirección de siempre, habitual, 12, 46 y 47 Penayo, negocios inmobiliarios. Ya venimos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chache Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chache Alonso. CELD, consultorios especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CELD, 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad,
agotamiento prematuro, recategorización para todos los trabajadores de la salud, paritaria anual del 41%, pase a planta de 4.700 becarios, ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, secretario general. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Para su tranquilidad y confianza, Farmacia Sepia se instaló en la esquina de 5 y 46. Obras sociales, IOMA, OSDE, Galeno, PAMI, judiciales. Perfumería, homeopatía, flores de Bach, preparados magistrales. Farmacia Sepia, en la esquina de 5 y 46. Lunes a viernes de 8 y 30 a 21 y sábados de 9 a 20 horas. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La vacunación es obligatoria y además un derecho inalienable de toda la población. Es un mensaje del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. MEPIACHE, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es MEPIACHE, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina MEPIACHE, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación. Prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Como cada semana nos acompaña Unrein Bienes Raíces. Ustedes conocen ya la faceta constructiva del grupo Unrein, ahora buscando la mejor ubicación en zona norte, en la zona también de influencia de Citibel. Toda la información la tienen en www.unreinbienesraices.com. Moncho, nos quedamos en esos pasos iniciales en la primera de Gimnasia. Jugar en la primera del fútbol argentino en ese momento, ¿te generaba nervios en demasía? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Era una primera de tipos de mucho nivel? ¿Cómo recordás aquella época? Sí, yo por ahí no tomé dimensión en ese momento de lo que era, de lo que significaba jugar en primera. Porque bueno, me llegó así tan por ahí de sopetón que no es que lo estaba esperando y nada. Y qué bueno, que lo jugué como si estuviese jugando en mi categoría o en la reserva en ese momento. No es que sentí un cambio brusco, al contrario, por ahí se me resultaba por ahí más fácil, había más espacio, ¿entendés?, para jugar. A medida que fueron pasando los partidos, después ya es como que vas tomando dimensión donde estás, y ahí bueno, ya tenés que ir apuntalando a otras cosas, ¿entendés? ¿Cuál fue tu mejor época en la primera de Gimnasia? Y yo creo que por ahí la del 91, por ahí, que yo tuve una lesión también muy, muy... ¿En cancha de Racing? No, en cancha de Gimnasia. ¿Tuviste una cancha de Racing? Una cancha de Gimnasia. De noche te estoy viendo. Sí. Parado como número 4 te lesionaste.
Sí, un poquito tiro a la raya, como me dijo el Turco de Neve. ¿Viste? Una lesión muy fea, sí, de noche. Sí. Viernes no, pero esta fue en cancha de Gimnasia, donde yo estaba muy bien, la verdad que estaba bien, estaba andando bien, y me lesiona Fabri. Que me ¿jugando quiebro, para Racing? Jugando para Racing, sí. La Toto Fabri. Me quiebro el peroné, y ahí tuve cuatro o cinco meses para volver a recuperarme, y bueno, me costó, la verdad me costó. Y bueno, después fue la del 94, que también ahí tuve la lesión esa, que ahí tuve cruzados. Claro, ahí cruzado. Fue ligamento cruzado. Ahí ya me duró un poquito más, como 9 meses, tardé en recuperarme. Obviamente que Garisto, bueno, solo le mandaste un saludo, mucho más ahora que no está pasando bien de salud. ¿Hubo otro que se le acercara a ese tipo simple que era Luis Garisto, que confió mucho en vos, que vos dijiste, mira Martín, yo veía que el tipo me daba oportunidades, que me tenía como una carta fuerte. Sí, Gregorio fue un técnico que también me marcó mucho. Marcó mucho a nivel también táctico, a nivel de entender el fútbol. Que por ahí uno es joven y juega, y por ahí no lee, ¿entendés? No vive el partido. Y bueno, y Gregorio fue uno de los que me hizo sentir eso. Vivir bien el partido, ¿entendés? Saber cuándo y cómo. Cuándo me meto en el área, cuándo no. De sorpresa. Claro, me enseñó mucho. Y otro que me dejó grandes cosas es Falcioni. Falcioni también. En Banfield. En Gimnasia. No, en Banfield. En Banfield. En Gimnasia lo tuve como compañero. Claro. La última época de él. La última época de él, lo tuve como compañero. Y como técnico, muy buen técnico también. Bicho, ¿no? Sí. No deja nada al azar. Tipo que prepara bien los partidos. ¿Del estilo Garisto o no? No. Garisto más simple. Más simple. Garisto, y bueno, salgan a jugar. Cero preocupación. Te trataba de sacar, viste, ese nerviosismo. Falcioni ya te vivía, el partido, viste, te lo hacía sentir más. En las cosas chiquitas del partido. En las pequeñas cosas del partido, sí. Porque la gente de Gimnasia, no los más chicos, pero los de 30 y pico, 35 en adelante, creo que lo tienen a Garisto muy importante. Fue el técnico que estabilizó a Gimnasia en primera división. Garisto venía y se llevaba un puntito. Iba a Santa Fe, un puntito de la cancha de Colón, de la cancha de Unión, contra Newell, contra Talleres en Córdoba. Sabía que era Córdoba en ese momento. 0-0, partido horrible, para ver aburrido. Un tipo que tácticamente él te hacía muchas repeticiones, ¿viste? Lo mecanizaba. Él te decía, claro, que la repetición es la reina de la perfección. Entonces te tenía por ahí todo el día haciendo lo mismo. El Tommy Deje, como le dice, el Olimpio Parabrisa. Tiki, 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 toda la semana lo mismo. Hacíamos fútbol toda la semana lo mismo. Y después en los partidos uno ya lo tenía reaceitado. El Olimpio Parabrisa es, pasamos de la derecha a la izquierda. Sí, y vas o el Tommy Deje con los 2-5, cubriendo la espalda. Tácate. Y eso lo hacía todo el equipo, ¿entendés? Nos hacía ver partidos de vóley, por ahí estábamos en la concentración, estaban pasando la NBA y nos decían, miren cómo defienden, ¿entendés? Todo en zona, así, después agarraban nombre ahí, ¿entendés? Y cuando atacaban todo, y cuando defendían todo. Al vóley, ¿entendés? Después agarraba por ahí una botella, me acuerdo, la llenó de piedras por la mitad. Entonces dice, el equipo nuestro, por ahí la charla técnica era esa nada más, ¿eh? No es que te daba una charla. Él te agarraba así, 30 segundos duraba la técnica. Hoy tenemos que jugar así. Agarró la botella, dijo, ¿ven las piedras? Trac, la dio vuelta. Todos para acá, las piedras se fueron todos para acá. Agarró la botella acá, todo para acá. Cuando atacamos, vamos todos para acá. Cuando defendemos, venimos todos para acá. En listo, bloque. Muchachos, salgan a jugar. Es nada lo que dicen más. Todos los técnicos de ahora. ¿Entendés? ¿Qué claro. quiere usted? ¿Un equipo corto? ¿Estar en 30 metros sí, de las líneas? Pero él tenía esa forma de demostrarte no esas cosas. Más. No, que te vas a olvidar. Esas cosas. Y esa era la charla técnica de él, ¿entendés? No es que te ponía y no, este juega acá, el 2, el 5, el 6. No. Te decía algo, nada más. Tranquilito, pues salgan a jugar, listo. Cero vendehumo. ¿Cuándo buscando era un periodista? ¿Cuándo una declaración, fuera de lugar, nada, parco. Hasta cara, de aspecto de malo, aspecto, más bueno que el pan, no, más, bueno, más sí, bueno que el pan, pero sí, vos lo veías sí. venir, y yo era chico, recién empezaba a laburar, sí. Don Luis, disculpe, buenas tardes, y no me acercaba, no terminaba nunca de acercarme porque el tipo imponía un respeto un muy grande. Sí. ¿Y algún profe de los equipos de fútbol te marcó algo o tu base física
es gracias al Moncho papá con el ciclismo. Y vos sabías perfectamente que te sobraba gasolina. Es genética también, ¿no? Obvio, es genética. Creo que la bicicleta me ayudó muchísimo en cuanto al desarrollo muscular de las piernas, aeróbico, ¿entendés? Pero es genético también. Sí, profe, tuve profe muy buenos también. Me acuerdo de el que teníamos con Ramaciotti de Brisa, Olivera. Un profe muy, muy bueno. Morochito Delgado, trabajó en Colón también. Claro, en Independiente. Con Gallego. Después Gustavo Otero también, el que tuve con Falcioni, era al máximo, ¿viste? Era un tipo que te marcaba el límite. Y él nos decía, nos agarró, me acuerdo, a los más grandes unidos, dijo, muchachos, ustedes son los que más tienen que entrenar. Ya de poner a Sanguinetti, el Garrafa, a mí, los más grandes. ¿Por qué? Porque un físico de 30 años no es lo mismo que un físico de 18 o 20 años. Y si ustedes necesitan trabajar el doble, ¿entendés? Para mantenerse físicamente bien. ¿Entendés? Y bueno, y nos mataba. Y dice, nosotros caminamos por esta línea. El que se cae, no juega, listo. El que sigue, va a jugar. Cortita. Cortita y al pie. Con y bueno, toda la banca de Falcioni. Con toda la banca, sí, sí, sí. Es decir, el profe Falcioni jugaba al límite porque lo tenía Falcioni claro, atrás. Claro, claro, claro. Pero bueno, anduvimos bien con él. Gimnasia es toda una vida. Banfield es un capítulo muy importante en tu vida. ¿No hubo otro lugar? Español. Sí, pero poquito. No, 6 años estuve en español. No, fueron muchos. 6 años estuve Pensé en español. Pensé que habían sido menos. 6 años, sí. ¿Y qué te acordás de eso? ¿Conviviste mucho con...? ¿Estaba Río Ciudadanos? Sí, claro. Sí, sí, estaba. Estaba. Bravo. Al principio estaba. No, la verdad que fue un tipo que, bueno, sé qué lo que pasó, que lo acusaron de lo que lo acusaron. ¿Con vos? A la hora de pactar un contrato. No, 10 puntos. 10, sí. 12, 11, firmamos. Listo, así, sin vuelta. No. Sí agarré una época mala de español, en la cual, bueno, descendimos, se fundió el club, fue a remate, ¿entendés? Presentó quiebra. Barranca no abajo. Nunca más. Y bueno, ahí ya me tuve que ir. Ya. ¿Ahí conviviste con Catalano, Donaires? No, esa época nada. Nada. No, esa época fue la buena de español. ¿Cariaga? No, tampoco. No. No, en la Parodi. Época con Walter jugué, con bueno. Walter, con Martelotto. Pero eso ya cuando volvieron, en la segunda etapa que vinieron. Martelotto, Parodi. ¿A quién más tuviste, compañero? Bueno, estaba Gustavo Grondona, Mesque, Potenzoni, Pontiroli, Eduardo Fuente, Pablito Guede, Almirón, el técnico que es ahora de Lanús. ¿Te sorprendió que ver a Guede técnico de San Lorenzo y Almirón. Y acordarte de lo que era Guede en aquel momento? Sí, sí, sí. O ya vos decías, no, Martín, no, pero yo tenía preparado. Yo había estado con él hace un par de años atrás, antes, cuando él ya me parece estaba en Chicago, me acuerdo. Estuvimos en una reunión de técnicos así, y me comentó que él se estaba preparando mucho, porque él había jugado creo que con Guardiola allá en... no sé en dónde jugó, si en España, no sé en dónde, y que iba a haber muchos los entrenamientos, se estaba preparando. Y él estaba dirigiendo las inferiores de Chicago en ese momento. Después creo que Interinato le tocó dirigir Chicago, lo hizo jugar muy bien, y bueno, y se hizo un nombre, ¿no? La verdad que muy bien por él. Almirón, que sigue siendo hoy ya campeón con Lanús, un técnico poco conocido para la gente. Sí, porque un tipo tampoco que... tipo sencillo también. Con él jugué un año. ¿Se destacaba la cancha? Sí, jugaba muy bien. ¿Muy bien? Jugaba muy bien, sí. Un 10, muy, muy técnico. Sí, sí, jugaba muy bien. ¿Y cuándo resolviste o cuándo dijiste o cuándo te convenciste que querías laburar como técnico? Y siempre me gustó. Siempre me gustó la parte técnica, la parte táctica de los equipos. Y bueno, y era un convencido de que cuando deje de jugar... iba a seguir en esto, iba a seguir siendo técnico, de la forma que sea, como sea, en cualquier equipo, pero que es lo que me gusta. ¿Vos dejaste de jugar en qué año? Yo dejé de jugar en 2005. ¿Y jugaste la Copa Libertadores de América para Banfield en el...? 2005. ¿El mismo año? Claro. ¿Fue el broche de oro? Sí, 2004 me parece, 2005. Para mí era 2004, pero no... 2004. Yo dejé en el 2005, en diciembre de 2005. Jugué 6 meses en Olimpo y bueno, dije, hasta acá llegué. No jugó más. Contale a la gente cómo fue ese momento. Decime si miento. Vos estabas jugando con amigos en el torneo, que es un torneo caracterizado en la región, que es el torneo del Colegio de Abogados. Sí. En el libre y veteranos. Sí. Obviamente el Moncho jugaba en libre, ¿no? Con pibes de 20, 21, 19 años. Y se destacaba, obviamente. De ahí te vas a Banfield. A Banfield. Y jugás Copa Libertadores. ¿Cómo es la historia? Es rara. Yo ya había dejado. Después ¿Eso era después de Olimpo?
No, eso era después de español. Ah, después de español. Después de español. ¿Tenías? Después de español. Tenía 30 años. 30. 30 años. Ah, era joven todavía. Sí. Es muy, muy cómico lo que me pasó. Bueno, nosotros estábamos con Carlito Figueroa y Pepo Soto. Habíamos empezado a armar una escuelita para pibes, ¿no? Para jugadores, para entrenarlos, para jugadores libres, todo eso. Entonces, estábamos con el tema de los jugadores, ¿viste? A ver quién estaba libre, quién no, para entrenarlo, ver si se podía colocar en algún lado, ¿viste? Y entonces creo que Carlito habla con el gordo Garisto porque estaba el Flaco Vilos, que no le iban a tener en cuenta el Flaco Vilos. Entonces había una posibilidad de, no sé, de llevarlo a Colombia, no me acuerdo. Yo me dedicaba más a la parte de entrenar a los chicos. Entonces le pregunta a Carlito, dice, ¿qué está haciendo? Dice, no, estoy acá haciendo esto, tal, tal, y con el Moncho. ¿Con el Moncho? Y dice el gordo, ¿qué está haciendo el Moncho? Dice, no, le dice Carlito, está acá al lado mío, pero anda con ganas de jugar. En serio, dice, decile que venga tal día, bueno. Voy tal día. Yo pensé que iba a ir a... ¿A saludar, a tomar mate? Sí, sí, no, no, decile que venga, que lo quiero ver, qué sé yo. Una si prueba. Quiere jugar, claro, pero dije, bueno, voy a entrenar con el plantel profesional. Entonces voy, el gordo salía. Era un día de julio, no me acuerdo qué día, un frío, hacía llovía. Llego ahí, el gordo se va, oh, Moncho, chao, chao, chao. ¿Dónde va? No, se va a comer y viene, me dice. Bueno, no venía. Yo veo que empiezan a llegar chicos. Llega el gordo. Había una prueba de jugadores libres, o sea, en esos jugadores libres estaba yo, contra los del equipo de Coqui Raffo. Claro, que tenía prestigio, tenía fama. Tenía prestigio. Yo dije, no, me voy, ¿qué me andás probando? Yo con esto, no, me voy. Me dice Carlito, no, quédate. Le digo, no, ya le digo, me voy, ¿qué voy a hacer acá? Dice, no, quédate. Bueno, ¿pero por qué te querías ir? Porque pensabas que no tenías nivel. Porque yo había ido a las 10 de la mañana, eran las 3 de la tarde y estaba ahí. Estaba malhumorado, fastidioso. Cagándome de frío, fastidioso. Aparte, yo, claro, yo ya había jugado, ¿entendés? No estoy para la prueba. Claro, no, ya está, listo, no juego más. Terminado. Ya está, terminado. Entonces el gordo, el Carlito dice, ¿para qué voy a hablar con el gordo? Dice, Luis, le dice, el Moncho se va. Dice, no, decile que se quede. Me dice, quédate. Digo, bueno, me quedo. Entonces dice, bueno, a ver, vamos a armar un equipo. Arman un equipo, a mí no me nombran, para jugar el primer partido contra el equipo Cucurra. ¡Ay, la calentura! Vamos, digo. No, le digo. No, me voy. No, quédate. Bueno, me quedo. Segundo partido. Dan la lista, pa, no me dan. Dice, falta un 6. ¿Quién puede jugar de 6? Dice. Digo, yo juego, le digo. Este era el profe Matonte, era el profe de él. El profe. Le digo, yo te juego 6. Yo quería irme a la mierda. Y jugué de 6. El gordo ni me miraba. Estaba bien costado. Nunca jugué de 6 vos. No, pero bueno. Quería además, jugar medio, y irme. Estaba cagado de frío. Pero bueno. Sí, oficio. Oficio, ¿entendés? Bueno, listo, vámonos, me voy. Digo, Charlie, digo, no vengo nunca más. Dice, vengan tal día, vengan, eso fue un martes, vengan el jueves. Digo, no vengo más, ni en pedo. Digo, chao. Martes, miércoles, jueves, ni fui. El viernes, yo estaba jugando en el colegio de abogado, y ese día me había contracturado, porque era un día de invierno, con mucho barro, ¿viste? Había llovido, entonces me había contracturado. Y nos íbamos a comer, me acuerdo, el viernes, nos estábamos yendo a comer un asado, con todos los chicos del sábado, del colegio de abogado. Porque al otro día tenemos que jugar. Lo llaman por teléfono a Charlie. Dice, ¿el Moncho qué está haciendo? Lo llama por teléfono el Clide Díaz, que era el gerente. No Clide Díaz, sí. Clide Díaz, gerente sí. De Banfield, secretario técnico. Y el Moncho que no vino. Dice, nada, está, lo tengo acá al lado mío. Dice, decile que mañana venga que hacemos fútbol contra Defensor de Belgrano. Sábado de la mañana, yo con la contractura. Le digo, Moncho, dice, tenés que ir mañana. A la mañana, temprano. Le digo, bueno, vamos, comemos algo y me voy temprano para casa. Vamos al asado, me puse hielo, digo, tráigame hielo, me puse hielo en el doctor, todo. Bueno, vamos para acá, me voy para mi casa, el otro día voy a la mañana, estoy ahí con el gordo, jugué en reserva, ese partido me puso en reserva. Eso fue un sábado. Me dice, vení el martes. Fui el martes, entrenamos ahí físico, hicimos fútbol después contra Huachipato, me acuerdo, también en la reserva, anduve bien. ¿De qué jugabas ahí, de 8? De 5. El miércoles, eso empezaba el campeonato el sábado. El miércoles está así, da el equipo, tac, y me tira la camiseta. Yo digo, la camiseta titular, del equipo titular que iba a jugar el sábado. Pero no había firmado un papel todavía. No había firmado nada. Pac, el equipo titular, el Moncho.
ta, 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 pim, pum, pum. Al jueves, a las 6 de la tarde, que era el último día que se podía inscribir y que se podía anotar, ahí llamando, arreglando todo. Yo fui a entrenar a la tarde, me acuerdo, fuimos a entrenar el jueves ese, y me sacaron de entrenamiento que tenía que ir a firmar todo. Y el sábado debuté contra Unión de Santa Fe, allá en Santa Fe. Y ahí empecé a jugar, ahí empezó mi carrera en Banfield. Otro tipo te hubiese franeleado, mirá la oportunidad que te estoy dando, espero que seas agradecido, es nada, no, Parco. Parco. Lo único que me dijo, me acuerdo, allá en Santa Fe, me llamó, me dice, Munchu, vení. Digo, sí, Luis, sentate. Me dice, ¿qué te hace falta? Me dice. Digo, nada, Luis, jugar. Me dice, bueno, listo, empecé a jugar. Esa fue lo único que me dijo el Gordo. Vamos a ser justo. Un porotito a Marcelo, a Charlie Figueroa. Sí, claro. Que es el representante de los artistas, ¿viste? Un gran amigo. Un hermano. La verdad. Un hermano, sí. Esas cosas suman, porque hubo calentón, como siempre fuiste, no volvías más. No. Y el otro ponía un poquito de vaselina. Claro. Ya le digo. La mediación. Lo tengo acá al lado. La mediación. Está bien, no te malhumores. ¿Eh? Sí, lo estoy imaginando a Charlie, que sí, es especialista en todo eso. Sí, llevo y traigo, el nexo. Sí. Sí. Me dio todo para que. Bueno, habrás jugado bien en Banfield, habrás jugado mal, ahora me va a contar. Les quiero contar que este automóvil que yo tengo aquí, chiquitito, en realidad es una belleza. Es el Peugeot 208. Y sabés que lo podés encontrar en Esprit Purto, sinónimo de Peugeot, en La Plata, en Avenida 32, entre 20 y 21. La mejor financiación para este y todos los modelos de Peugeot. Un pago de contado, varias cuotas, te van a tomar bien, te lo van a respetar, tu automóvil usado. Si estás buscando Peugeot, anda a Sprit Purto, 32 entre 20 y 21. Ya venimos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso. Diagonal 74 y 36, Shell. Camino Centenario y 514, Shell. Y Ruta 215 a la entrada de Bransen. Action. Estaciones de servicio de Chachi Alonso. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Logros 2015. Insalubridad, agotamiento prematuro. Recategorización para todos los trabajadores de la salud. Paritaria anual del 41%. Pase a planta de 4.700 becarios. Ingreso de 760 enfermeros. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Para su tranquilidad y confianza, Farmacia Sepia se instaló en la esquina de 5 y 46. Obras sociales, IOMA, OSDE, Galeno, PAMI, judiciales. Perfumería, homeopatía, flores de Bach, preparados magistrales, Farmacia Sepia, en la esquina de 5 y 46. Lunes a viernes de 8 y 30 a 21 y sábados de 9 a 20 horas. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111.
Conocelo, www.hotelargentino.com. Danone, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danone, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danone. Unrein Bienes Raíces. Acompañamos tu presente, consolidamos tu futuro. Bueno, construyendo edificios en La Plata, en la costa atlántica y ahora administrando propiedades. Bueno, también hay una trayectoria, un voto de confianza desde aquí, desde firma de declaración para toda la gestión de Darío Unrein. Métete en www.unreinbienesraices.com. Moncho, vamos a ir terminando tu carrera como futbolista. Contale a la gente, la oportunidad te la dio Baristo una vez más, de grande, jugaste bien. ¿Estuviste a la altura de las circunstancias o el hincha de Banfield no te quiere? No, sí, tengo gratos recuerdos y sí, me quieren mucho. Al principio era medio criticado, porque bueno, un año sin jugar, pero después me pude ganar un lugar y bueno, me respeta muchísimo y me quiere muchísimo. ¿Sentiste la diferencia entre torneo de primera y Copa Libertadores o no? ¿O justamente te benefició que era Copa porque era más de roce, de pelear un poco? No, y la Copa siempre es especial. Son partidos especiales, ahí no te puedes equivocar. En torneo local por ahí tenés chance de equivocarte. En la Copa, donde te equivocás, el equipo de rival lo aprovecha y perdiste el partido. Porque hay equipos de mucha categoría. No se sintió eso porque eran equipos también de primera división, pero bueno, ahí eso es lo que tiene la Copa, que no te puedes equivocar nunca. Donde te equivocaste un cachitito, el equipo lo aprovechó, chau, listo. En ese Banfield peleador de Aristo en la Copa, ¿estaba Sanguinetti? Sí. ¿Estaba Vilos? El Flaco Vilo. ¿Quién Palacio. Más? Palacio. ¿Quién? Ah, Rodrigo Palacio. Rodrigo, sí, no sé si, no me acuerdo si jugó la Copa. Bueno, estaba Cervera, Barijo. Teníamos equipazo. Tipos duros. Teníamos aquí, sí. El Loquito González. Adrián González. El que jugó de dos, que jugó con Estudiante. Sí. Muy querido. Barraza, sí, un crack. Muy querido. Sí. Muchas anécdotas. Terminaste tu carrera en Banfield. ¿Cuándo volvés y te metés en Gimnasia nuevamente? Y quiero terminar hablando en este capítulo de la monchoneta, que la gente de Gimnasia valoraba mucho, esa reserva dirigida por Pablo Fernández, que en la tribuna se apodó la monchoneta. Sí. Sí, bueno, termino en Olimpo. Después de Banfield me voy a Olimpo. Jugó 6 meses y ya, bueno, ahí decidí no jugar más. Y bueno, después nos estábamos juntando con Guillermo, con el Topo. Siempre nos juntábamos varios técnicos y profes a hablar, debatir y presentar trabajos de fútbol, ¿no? Porque, bueno, nos gusta y cuando estás así necesitas hacer algo. Nos estábamos juntando. Entonces, bueno, él cuando tiene la posibilidad de agarrar la primera de Gimnasia, me llama a mí y me invita a ver si quería dirigir la reserva. Y dije que sí, que bueno, que me gustaba el desafío, quería agarrar experiencia. Y bueno, y ahí empecé con la monchoneta. ¿Cómo jugaba esa monchoneta? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? Tenían hambre los jugadores, tenían un hambre bárbaro de garra. De triunfo, garra, sí. ¿Quiénes estaban? Y tenía a Fito Reinaudo, a Wed, Paulito de Blasi, Yedro, tenía un equipazo. Jugaron varios de los que tenían esa monchoneta. Alcanzaron. No, y bueno, hoy en día son figuras. No me acordaba, ¿no? Estaba Reinaudo. Sí, claro. Reinaudo de Blasis. De Blasis. Bueno, Agüed. Agüed. Dani Romero, un chico que juega muy bien. A mí juega muy bien. No tuvo la posibilidad de poder jugar lateral en primera. Volante por izquierda. Sí, jugaba volante. Lateral, sí, jugó algunos partidos antes. Jugó en primera. Sí, sí, jugó. Nada, tenían un equipazo. La verdad que, bueno, estaba Monetti, al arco. No, teníamos un equipazo. La verdad, y tenían hambre de gloria, tenían sed y ganas de jugar en primera división. Y la verdad que muchos lo consiguieron. Bueno, hace poco hablé con el Topo, con esta sorpresa del Delfín de Ecuador. Impresionante. Sí, pero bueno, ¿verdad? Le dije, esto demuestra perseverancia, que yo quiero trabajar de técnico, me costará más, menos. No podré acá, no podré en Perú, voy a poder en Venezuela, y si no es en Venezuela vuelvo a Colombia. Sí. Todo ahora llega. Todo llega, todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. Por eso nunca hay que bajar los brazos y hay que seguir. Hay que seguir haciendo lo que uno le gusta, con cariño, con amor,
todo llega, todo llega. La Monchoneta, yo me acuerdo que estaba, veía mucho fútbol en ese momento, porque venía a la radio Julito Brolés, el ex jugador de rugby, sí, claro, de hincha fanático del Lobo. Me decía, Martín, ¿sabés qué me da gusto a mí? Ir temprano a la cancha para ver a la Monchoneta. Ese equipo pone huevo. Sí, sí. Él lo decía así, a boca de jarro. De esa Monchoneta a la primera de Gimnasia, ¿cómo fue? Bueno, nos vamos. Cuando el Topo no renueva el contrato, nos vamos. Y bueno, después creo que agarró Madelón. Y cuando se va Madelón, me llaman a mí para ver si quería hacerme cargo. ¿Lo hablaste con el Topo? No, lo hablé después. Sí, lo hablé después. No. Sí, le dije que bueno, que me abría, que iba por mi cuenta. ¿Te le ibas a jugar? Sí, que me le iba a jugar. ¿Duró cuánto? 3 partidos. 9 días, ¿no? Sí, 9 días. 9 días, 3 partidos. Ya hubo una demanda judicial, ya hubo un acuerdo, ya está. Está terminada la historia. Terminada la historia. Yo me voy a poner en peleador. ¿En qué te equivocaste? En agarrar en ese momento. ¿No estaba preparado? No es que no estaba preparado, yo quería agarrar después de esos 3 partidos, con una pretemporada, hacer la pretemporada, y bueno, y volcar mis ideas, pero con tiempo, no en 3 partidos nada más, que fueron los últimos 3 partidos del campeonato, donde Gimnasia se estaba jugando mucho y no podía regalar ni un punto, y bueno, lamentablemente perdimos los 3 partidos, y bueno, me tuve que ir. ¿Te enojaste en ese momento con alguien en particular? ¿Te sentiste defraudado? ¿Entendías la regla de juego? El Monchito, el que jugaba bien, el de la Monchoneta, ahora es un burro en primera y bueno, es la selva del fútbol. O dijiste, pará, todo tiene un límite. Me dolió mucho. Me dolió mucho porque yo esperaba otra oportunidad. Esta posibilidad, como te digo, de hacerme cargo con tiempo y en una pretemporada para volcar lo que uno mal o bien sabe o no sabe o lo que jugártela por la tuya, jugármela por las mías. Y bueno, y fue todo muy rápido, fue una vorágine que en 9 días yo creo que habré dormido 2 días, nada más. Más allá por los nervios y por la inexperiencia el también. El estrés, además. El estrés, ¿entendés? De armar el equipo y esas cosas, que por ahí fue todo muy rápido y muy vorágine, 9 días. Vos fijate, jugué 3 partidos. ¿Cómo era tu cuerpo técnico? Fernando Moroso, el ayudante de campo Fernando Rizzo y Valdecantos. El profe Valdecantos. Sí. Queda como una postal, un partido con Newell's, uno de esos triunfos con Newell's, me parece, sí, que lo pusiste a TT atrás, ¿no? En la cueva. Sí, sí. Bueno, sí, porque sí, pensé que lo podía hacer. Y salió mal. Sí, salió todo mal. Esos 3 partidos salieron todas las cosas mal. Está bien, termina mal, el bajón, sí, te tuviste que recuperar. ¿Cómo llegas a contactarte con Gustavo Adolfo Costa, que termina siendo ahora, y parte del recorrido vos lo acompañaste, uno de los técnicos más exitosos del continente? Y con Gustavo tenemos una relación por un amigo en común, que siempre nos juntábamos. Siempre que él venía acá a la Argentina, íbamos a comer a algunos lugares, siempre nos juntábamos, cada vez que tenía la posibilidad de venir. Y él me quiso llevar siempre cuando él dirigió, me quiso llevar cuando estaba en Perú, me quiso llevar cuando... ¿Al jugador? A jugador, cuando estaba en Paraguay. Pero nunca se dio la posibilidad. Siempre me llamó, y Monchito, que vamos, que no. Pero bueno, nunca se llegó a un acuerdo para poder ir. Y bueno, cuando él se va a Arabia, él después de Perú tiene la posibilidad de irse a Arabia, se queda sin el ayudante de campo, porque el ayudante de campo era uno de allá, el Pepe Soto, un jugador histórico de Alianza. Sí, bueno. Que bueno, que era lo que es el destino, Lo que es el destino. Se abrió la puerta. Entonces ahí me llamó, sabía que yo ya me había pasado esto de Gimnasia, y yo ya había dicho, bueno, no, de fútbol no quiero saber más nada. Caliente como una pipa. Caliente, me había armado un auto de carrera, iba a empezar a correr en auto, me acuerdo. No quería saber más nada del fútbol. Porque bueno, estaba muy dolido, la verdad. Me pegó muchísimo. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, Monchito, dice, ¿querés venir conmigo a Arabia? Dice, quiero que te reinsertes en el fútbol, vos no podés estar afuera. Me dice, tenés que estar adentro, esto, que lo que nos gusta a nosotros. Qué gesto, ¿eh? Qué gesto, sí. Y bueno, ni lo dudé. Le dije, sí, voy. ¿Dónde? Al culo del mundo, mal dicho, pero bueno, vamos. Y bueno, y ahí empezó mi carrera con él. Podés saber bastante o poco de fútbol vos, pero un ayudante... fundamentalmente creo que tiene que ser leal,
Claro. Yo no puedo desconfiar del tipo que tengo al lado. No, claro. Costa no puede desconfiar del Moncho Fernández. No, el Moncho sabe mucho. Sí, está bien, pero si me está tejiendo para clavarme un puñal por la espalda. Sí, sí. Es decir, él te dio un voto de confianza muy grande en lo humano. Sí, sí, sí. No, aparte Gustavo es un tipo muy, muy sencillo. Un tipo muy sencillo, muy dócil. No, no. Un gran tipo, la verdad. Y nos llevamos bien. Pensamos de la misma forma por ahí en lo futbolístico. Por eso es bueno cómo congeniamos. Se me está yendo el tiempo de las manos. No lo estoy administrando bien. Voy a la última pausa recomendándote Esprit Purtó, concesionario Peugeot en La Plata, avenida 32, entre 20 y 21. Si estás buscando uno de los vehículos de toda la gama, de la hermosa gama de Peugeot, no dudes. Esprit Purtó 32, entre 20 y 21. Ya venimos. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto, asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Confitería La Ideal, boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad, el pan de todos los días, las facturas del fin de semana, bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal, Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con Estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. La vacunación es obligatoria y además un derecho inalienable de toda la población. Es un mensaje del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9:54. Recuerde, 9:54, la esquina Mepiache, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. MAM, prendas en cuero, limpieza y renovación. Prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Parte final de esta firma de aclaración con el Moncho Fernández presentado por la gente de Penayo, Negocios Inmobiliarios, 12, 46 y 47. Si tenés que alquilar o vender, ya sabés dónde hacerlo, con quién hacerlo. Con la gente de Penayo, Negocios Inmobiliarios, en calle 12, 46 y 47. Moncho, Costa salió campeón en Paraguay, en Perú, Ecuador, Colombia. ¿Vos estuviste en qué títulos con él? Independiente Ecuador y Colombia. Santa Fe de Bogotá. Santa Fe. Y en Ecuador. Ganamos 5 títulos y en Ecuador 2. ¿Cuál es la fórmula? ¿Garra, orden,
un poco de lo de Garisto, un poquito de Gregorio, un poquito de Falcioni. Un poquito de todo, claro. ¿Eh? Y obviamente que Gustavo tiene lo suyo, pero es un poquito de todo, claro. Yo creo que motivar más que a la banda, más que nada es eso. Motivarlo. Más allá de la táctica que pongas dentro del campo de juego, es que el jugador te llegue al 100% en los partidos, pero de la cabeza, que esté bien. Motivar al jugador, darle esa confianza que necesitas vos, que tu jugador lo ponga dentro del campo de juego, ¿entendés? Más que nada es eso. No es tan difícil, creo. Y cuesta, porque en Perú, en Paraguay, son tipos que le dan bastante a la bebida, no digo en general, debe haber casos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Y dice, Martín, sí, son tipos que ganan muy buena plata y yo los quiero al 100% el día del partido. Y hay veces tenés que sospecho que no son tan prolijos. Tenés que saber llevarlos. Nosotros lidiamos mucho con eso, contra eso. Pero bueno, tenés que agarrar y saber llevarlo al jugador. Esa es tu tenés tarea. Animarlo, esa es mi tarea. La de campo. Claro, sí, la mirá tarea que loco está caliente con vos, por favor, ponete las pilas, vas a perder sí, el puesto. Exactamente. Estás ahí en el medio. Darle y tratar de motivarlo. Y que si lo haga, que lo haga un lunes o un martes, que no lo haga un jueves o un viernes antes de jugar, ¿entendés? Tenés que saber llevar esas cosas. También te tenés que dar cuenta de esas cosas. Por eso tenés que ser bicho en eso. Dos preguntas finales. La primera, ¿estás en laburo ahora? Sí. Y te veo muy pancho, contento. ¿No tenés miedo de que la rueda pase y no volver a subirte? Y estoy contento que estoy acá, en La Plata. Porque bueno, se extraña. Cuando estás afuera se extraña. Por el momento estoy disfrutando de esto. Saben de familia, ustedes que va a volver amigos. La rueda, que el teléfono va a sonar. Y sí, si no suena, bueno, después veremos. Pero por el momento estoy disfrutando esto, este bien. Momento. Yo trato de disfrutar los momentos. Y ahora contéstame, sos muy leal, lo dije, sos un tipo muy querido, siempre se te abrieron las puertas, te insertabas con mucha naturalidad. ¿Solo otra vez cabeza de grupo? No, estoy bien así. ¿No? No, estoy bien, estoy bien. Hugo Gotardi no se separó nunca de Miguel Ángel claro, Russo. Estuvimos ya con ellos. Nunca. Russo técnico, Gotardi ayudante de campo. Sí. ¿Vos estás dispuesto a ser, por los años y por mucho tiempo más, el 2 de Gustavo Costas? Por el momento sí. No tengo ni ambición ni apurado por dirigir. La verdad que estoy cómodo. Somos un lindo grupo. Que está, también está Fernando Amoroso, que lo comparte con nosotros, y el hijo de él, que es Federico. El hijo Gustavo, y estoy bien, estamos bien, estamos contentos, las cosas se nos están dando, se nos dieron en este tiempo, así que bueno, seguimos así. No, me parece muy bien. Sí. Moncho, en el final de este programa firma de aclaración, yo te voy a pedir que me dejes una frase que a vos te guste mucho, y yo te voy a ir despidiendo, escribí tranquilo, y tú, obviamente tu firma y tu aclaración. Sí. Para el Moncho tengo de MAM, para cuando viaje, MAM, prendas de accesorios en cuero, 7.42 y 43, esta hermosa billetera, porta documento en cuero que nos ha preparado Alberto Matarolo. Gracias a la gente de MAM. Le vamos a dar cosas ricas al Moncho y a su familia, a su señora, a sus tres hijos. Un momento Danoy de 7.34. Gracias a la gente de la panadería, la confitería, la pastichería Danoy de 7.34. El Moncho vive en Goneto o Citibel. ¿Citibel? ¿Estás, Moncho? En Villa Elisa. Ah, Villa Elisa, bueno, justamente, mirá, Forza está en Villa Elisa. El gran gimnasio de Zona Norte, Forza, está en Arani 23. Ahora no está tan bien físicamente, no sea el canchero. Que vaya un poquito a correr en la cinta, a nadar, a la pileta cubierta climatizada de Forza, la invitación para el Moncho que puede ir con sus hijos. También gracias a la gente de Forza. Joyas Lamberti, de 7, número 727, en pleno centro. Este reloj que tiene grabado en el broche el nombre de nuestro programa. Gracias a Pablito Lamberti por este obsequio para el Monchito Pablo Fernández. Bueno, muchas gracias. Tengo más. Tengo juegos de Hobbitoys, la juguetería de la ciudad, 39, 24 y 25. Gracias a Luis y a toda la gente amiga de Hobbitoys, la gran juguetería de la ciudad de La Plata. Y para el brindis, invítalo a Charlie. Sí, claro. A Carlito Figueroa, se va a tomar todo. Vinoteca El Changuito, fundada en 1959, la más antigua de la ciudad. Diagonal 74, número 670, 9 y 40 y 1 y 528 bis. Un espumante para el Monchito Fernández. Moncho, bueno, a ver, ¿qué escribiste? Contame. La felicidad no es una estación en la que se llega, sino un camino que se recorre. Sé feliz. Suena muy lindo, muy naif. Sí.
Pero vos te bajoneaste cuando te echaron de gimnasia. Sí, y te enojaste con la vida, y andabas malhumorado. ¿Y por qué no te, ¿por qué no te acordabas de esta frase en bueno, ese momento? Ahora me la acuerdo. ¿La aprendiste? La aprendí. Me parece bien. Moncho, un saludo a tu viejo. Dale, y a la familia, Martín, ¿eh? Gracias por la invitación. Un gustazo. El Moncho Fernández ha dejado su firma y aclaración. Hasta la próxima. Si tu jefe se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, se agoniza el rey del carnaval. Si te privatiza el